El primer proceso es el de consentimiento informado y el asentimiento del adolescente. Es importante esto porque es el primer paso que se da en un ensayo médico. Y desde el primer momento estuvimos interesadas, mi niña y yo, en que ella participara en este ensayo clínico. Antes de la vacunación se evalúa otra vez el pivot del examen físico, el examen clínico pediátrico, sus parámetros vitales, etc. Y se decide su inscripción. Ahí ya adquieren su código de inscripción, etc. Y ya se pasa entonces a la vacunación. Después de la vacunación, que es una hora de vigilancia, de observación posterior a la vacunación. Y después se cita para el día siguiente. Ahí están definidas las consultas de seguimiento que van a ser a las 24, a las 48 y a las 72 horas. Y luego a las 7 días. Hasta el momento todo ha sido muy favorable. Ya el primer grupo de voluntarios que fue citado ya está regresando ya después de su hora de vigilancia y todo ha ocurrido sin problemas, no ha ocurrido eventos adversos, es decir que estamos optimistas con que así va a ser. Confiada de que la cura está en uno de estos 5 candidatos vacunales y tengo la confianza de que puede ser Soberana 2, que es el ensayo en el cual está incluida mi niña.